desarrollar distintas charlitas cortas, no se muevan, que es muy importante. Después vamos a calentar el cuerpo con un rico mate cocido que está preparando la mamá de Pablo. Gracias, gracias, gracias. 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 Agradecemos a la mamá de Pablo que nos lleva, nos trae en primer lugar, plim plim, la Fundación León. Muy bien, adelante. Bueno, en la Fundación León tenemos un programa que se llama Programa Ezequiel. Gracias a Pablo, que está también en la Fundación, nos dieron la oportunidad de venir acá. Como hace mucho frío, creo que todos nos dimos cuenta, comienzan los resfríos, las gripes, las neumonías y demás. Así que vamos a dar un par de consejitos de cómo diferenciar una gripe de un resfrío, cómo evitar una neumonía, ¿sí? Vamos a dar algunas claves para evitar el contagio también. Y después va a haber regalitos. Me parece que vamos a tener que hacer un sorteo a ver quién gana los regalitos. Y bueno, Camila es mi compañera, ella va a dar la charla, ¿sí? Y después vamos a hacer una apuesta en común. Y bueno, también va a haber espacio a preguntas, así que si les van quedando dudas, vayan acordándose, así vamos, hacemos al final para que no se haga más extenso, al final un espacio a preguntas, así que guarden esas dudas que tengan, ¿sí? Mi nombre es Camila y bueno, le voy a dar una información básica sobre lo que son las enfermedades respiratorias. Vamos a comenzar con la gripe y los resfríos, que son enfermedades que generalmente suceden en invierno. Vamos a hablar sobre las diferencias, porque todos cuando hablamos sobre gripes y resfríos decimos que son parecidos. Si bien son sinónimos, hay ciertos síntomas que pueden variar. Por ejemplo, en un resfrío tenemos una fiebre que no pasa más de 39 grados, o sea que es 37, 38, hasta 39. Podemos encontrar una nariz con mucosidad, que por lo general son secreciones, un moquito que no cae, pero no tiene color. Podemos tener dolor de garganta, encontrar tos, frecuencia de estornudos, fatiga o un poco de cansancio, dolores musculares, pero no localizados. Y dolor de cabeza y ojos llorosos, ya sea por el polvo o por alergias que pueden presentarse en el resfrío. En diferencia a la gripe podemos encontrar fiebre más alta de 39, podría ser 40, 41, congestión nasal. La congestión nasal por lo general podemos encontrar un moquito ya de color amarillo, verdoso, sentir náuseas, ya sea por la congestión, porque estamos muy congestionados, tenemos mucho moco, por la fiebre, escalofríos y sudor, fatiga, dolores musculares localizados, por lo general se localizan en espalda, brazos, piernas. Una tos un poco más húmeda, porque al toser podemos expulsar un moco medio amarillento, verdoso, dolor de cabeza y pérdida de apetito. Por lo general cuando estamos medio resfriados, con una gripe ya, perdemos un poco el apetito. Ahora vamos a hablar sobre la neumonía. La neumonía por lo general es consecuencia de una gripe, cuando ya se agrava el cuadro de gripe. La neumonía es una infección en los pulmones causada por bacterias o virus. Una de las más conocidas es el virus neumococo. ¿Cuáles son los síntomas de una neumonía? Los síntomas de una neumonía son una tos un poco más severa, más grave. Más severa, muchas gracias. Más grave. Cuando ya expulsamos ese moco amarillento, medio verdoso, por ahí puede ser que, por lo general los médicos le dicen flema. Y puede a veces tener un poquito de olor el moco. Presentan fiebre de entre 39 y 40 grados, expulsan un moco cuando tosen,
dificultades para respirar y por lo general en los pacientes que comienzan con un cuadro de neumonía se ponen nostálgicos, nerviosos o un poco molestos, ya sea por la falta de oxígeno que tiene ya el cuerpo, por el cansancio, por la fatiga que sienten. Suelen sentir escalofríos, ya sea por la fiebre alta o por otros síntomas, dolores en el pecho, porque la bacteria al infectar los pulmones dificulta mucho la entrada y el pasaje de aire a los pulmones. Cianosis. Cianosis es cuando ya es muy grave, es mucha la falta de aire y los pacientes por lo general se empiezan a poner medio moraditos, azulados, donde se puede notar eso en una persona, debajo de los párpados, en los labios o en las uñas generalmente. Ya es mucha la falta de aire que tiene el organismo, entonces se empiezan a poner medio azulados, moraditos. Y el tiraje subcostal, ya cuando es un cuadro de neumonía muy elevado, muy grave ya, es mucha la falta de oxígeno que tiene el cuerpo. Entonces lo que hacen las personas por lo general cuando ya es mucha la falta de oxígeno, suelen respirar con el abdomen. Hunden mucho el abdomen, se puede notar cuando se levanta la remera, que respiran generalmente con la boca y el estómago, hacen esto así. Y empiezan, es una respiración muy agitada, muy acelerada que suelen tener. Bueno, y por último vamos a hablar sobre el asma. El asma es una manifestación alérgica que consiste en crisis respiratoria por una inflamación en las vías aéreas. Las crisis de asma suelen detectarse a partir de los 3 años en adelante, no más antes. Y las crisis de asma puede agarrarle a un niño desde 3 años, 4 años en adelante, puede ser en cualquier edad. Las crisis que pueden desencadenar el asma pueden ser la sensación de presión en el pecho, sienten una falta de aire, tos con moco, sibilancia, que es el ruido que produce nuestros pulmones ya cuando están cargados de moco, dificultades para respirar y hablar, dificultades para dormir, por lo general las personas que son asmáticas y entran en una crisis asmática tienen dificultades para dormir, lo que se les recomienda es que duerman semisentados o con almohaditas, medio sentados para que puedan tener mejor ventilación en los pulmones. Y bueno, por lo general lo que desencadenan las crisis asmáticas son alérgenos, como por ejemplo el polvo, pelusas, polen, hay personas que son alérgicas a medicamentos o a alimentos específicos que pueden provocar o desencadenar una crisis asmática. Bueno, espero que les haya servido. ¡Bravo! Bueno, ahora les vamos a dar algunos consejitos para cómo prevenir el contagio. Primero, que sobre todo para los niños también es esto, que van a la escuela, tocan todo, que se laven muy seguido las manos. Si es posible, que lleven alcohol en gel o alcohol común, y si no, que lleven un jaboncito, un medio jaboncito, y se laven en los recreos las manos, digamos. Después, que siempre haya un área ventilada en la casa, si hay alguien enfermo, porque si no el virus queda dando vueltas y el aire no se renueva. ¿Sí? ¿Qué más? Por lo general se les pide ahora a la mamá que en invierno, si no tienen un alcohol en gel para los nenes, corten un pedacito del jabón tocador de mano para que lo tengan los nenes en el recreo, para que puedan higienizarse cuando tocan alguna superficie en especial, porque en las escuelas sobre todo son las sillas, las mesas, y hay instrumentos que son manipulados por mucha gente, entonces
se le pide que tengan a veces el recaudo. También otra cosa, si hay algún enfermo en la familia y son, tiene varios hermanitos de la edad o más chiquitos, que no tengan mucho contacto cuando están enfermos y que tengan un platito, unos vasos y unos cubiertos separados y que después se los lave bien, 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 ¿sí? Y bueno, obviamente que se abriguen mucho y ante alguno de estos síntomas se consulte al médico, ¿sí? Para eso está el CAPS, así que no automedicarse, sino venir al CAPS y tomar los recaudos necesarios. Bueno, ahora les vamos a hacer algunas preguntitas, ¿sí? Teníamos pensado dividirlos en grupos, pero debido a la lluvia no hay espacio físico. Así que bueno, para que si alguno quiere darnos algún consejo, estaría bueno. Primer pregunta, ¿les gustó la charla? Sí. Segunda pregunta, ¿creen que hay algún aspecto que deberíamos mejorar? No sé, tema horario, la gente que llegó temprano, fue muy larga, no se entendió, no sé, algo. ¿Alguien? No. Bueno, ¿les gustaría que haya alguna otra charla? Sí. ¿Algún tema que sugieran? No. Sí, pueden, tienen tiempo para pensarlo hasta ahí. Bueno, al final si nos queda un tiempito después que los chicos hagan la charla, vamos a escribirlo en los afiches, cosas que queden acá y se recuerden ustedes y nos recordemos nosotras, ¿sí? Lo de las próximas charlas. Sí, podemos y, sí, vamos a dejar los afiches que, con los que estuvimos hablando también para que recuerden los tips y vamos a hacer un sorteo porque tenemos jarabes para la tos, para los niños, así que vamos a hacer un sorteo para ver quiénes ganan, así que ahora, antes que empiecen los chicos, vamos a anotar sus nombres y después los sorteamos al final, ¿sí?